Amigos, a veces he observado que no veis los vídeos. Es decir, los visualizáis, pero no os percibís por la sencilla razón de que en un vídeo donde aparece el email, donde podéis hacer preguntas o podéis pedir información respecto a las preparaciones personalizadas que hago online Hay gente, dos personas en particular, que preguntan dónde podemos conseguir tu email. Y lo estamos colocando dentro del mismo vídeo. Lo mismo digo cuando también muchas veces me hacéis dentro de los vídeos rectificaciones sobre cosas que yo he dicho de nutrición o dietética. Como por ejemplo cuando se me puso en un vídeo que cómo podía ser que la glutamina fuera un 70% de composición del músculo cuando el músculo es un 70% de agua. Eso estaba erróneo. Yo dije en el vídeo la fibra muscular magra, es decir, la fibra exenta de agua, sabiendo que el 70% del músculo es agua, la fibra magra, magra deshidratada sin agua contiene un 65-70% de glutamina, que es el aminoácido no esencial más presente en la fibra muscular. Bien, se me intentó rectificar en algo que yo había dicho correctamente, por no escuchar, oír, oír ruido, oír, oír, oír palabras, pero no escuchar correctamente. Yo lo único que os pido es que si a veces no entendéis algo o, veis, o pensáis que me he equivocado en algo que puede ser, lo volvéis a escuchar, lo volvéis a visualizar y aseguréis de que realmente estoy errando en alguna afirmación, que casi siempre son afirmaciones coherentes, porque yo siempre pienso que la coherencia debe regir nuestra vida y también debe regir nuestros conocimientos, es decir, un conocimiento debe basarse en un axioma que es la coherencia. Si un, un pensamiento, una teoría, una explicación no es coherente, no tiene ningún sentido y por mucho que intentemos argumentar, no tendrá ninguna validez porque no se entenderá. Por lo tanto, a partir de ahora, intentad visualizar los vídeos viéndolos y oír los vídeos escuchándolos. Seguimos con el programa.